Jugar en la calle, cuando éramos críos, en el barrio, en el colegio, y realmente cuando empecé, digamos, a jugar de manera más organizada, por decirlo de una manera, fue en el colegio, en Escolapios, ¿no? En Pozuelo, porque ahí ya iba jugando por la Comunidad de Madrid con el equipo del colegio, en fútbol sala, luego pasé a fútbol 11. Y así fue un poco como empecé en aquella época. La cantera madridista, ¿a qué hora, a qué edad Sí, entraste, claro, si claro que lo recuerdo. recuerdas? Como te decía, después de estar con el colegio, hubo unas pruebas que realizaron me acuerdo además de los Campos del Cotorruelo, que en aquel momento eran de la Federación de Madrid, y hubo unas pruebas para hacer una selección de Castilla. Que había un campeonato por regiones de toda España. Entonces dio la casualidad de que el entrenador que llevaba esa selección era el mismo entrenador del infantil del Real Madrid. Y entonces, bueno, del colegio fuimos unos cuantos jugadores, me cogieron a mí entre ellos, y como el entrenador era, como te digo, el mismo del Real Madrid, pues ya me quiso fichar para el año siguiente. Bueno, pues imagínate para un chaval de mi edad, con 13 años, estando jugando en el colegio, que te viniera un equipo como el Real Madrid que te quisiera fichar, pues era la máxima ilusión, ¿no? Era mi sueño llegar al Real Madrid, ¿no? Lo había estado soñando durante muchos años y al final se hacía realidad. Y entonces al año siguiente empecé en el Madrid. La temporada creo que fue la 80-81. Debutaste muy joven, tanto en el Madrid como en la selección. ¿Recuerdas cómo fue aquel Sí, momento? hombre. Bueno, fui después de mi entrada en el Madrid en las categorías inferiores, pues lógicamente va subiendo escalones, ¿no? Escalafones, ¿no? Pasé juveniles, en juveniles, en la segunda temporada de juvenil, pues me ascendieron al juvenil A, que era el máximo juveniles. Jugué la final de Copa del Rey, que fuimos campeones, donde ya en ese equipo pues estaban compañeros poco más mayores que yo, el caso de Miguel Pardeza, de algún otro compañero, fuimos campeones. Y al año siguiente fue cuando, todavía siendo juvenil, empecé la pretemporada con el Castilla en segunda división. Y bueno, pues la sorpresa mía fue que no solamente era hacer la pretemporada, porque teniendo un año de juvenil pensaba que iba a volver al juvenil, sino que me quedé en el Castilla siendo titular. Esos 3, 4 meses previos a dar el salto al Madrid, pues fueron partidos muy bonitos con el Castilla, donde el Bernabéu se llenaba, 80, 90 mil espectadores. Eliminamos en la Copa del Rey con el Castilla a equipos como el Betis y el Valencia, que eran equipos en primera división con un prestigio. Y luego ya di el salto al Madrid. Bueno, me acuerdo de estar entrenando con el Castilla y venirme Santi Esteban, que era el segundo entrenador del Real Madrid en ese momento, a comentarnos, era un martes, me acuerdo, después del entrenamiento nos comentó que al día siguiente teníamos que ir a entrenar con el Real Madrid, con el primer equipo. Pues imagínate, ¿no? Como si te hubiera tocado la lotería, ¿no? Y estuvimos entrenando toda la semana con el equipo, y la sorpresa fue que nos llevó Alfredo Di Stéfano de viaje a Murcia, tanto a Manolo Sanchis como a mí, que fuimos los dos que subimos. Y bueno, pues ya desde el primer momento pudimos comprobar lo que es el Real Madrid, o sea, el seguimiento, los aficionados. Me acuerdo que hicimos ese viaje, en aquella época lo hicimos en tren a Murcia, y bueno, desde el momento que salimos con el autocar era otra dimensión, con jugadores de la talla de, pues imagínate, Santillana, Juanito, Camacho, Stilique, bueno, todos, Vicente del Bosque. Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, que realmente no te das cuenta porque pasa todo y es muy rápido, entonces no te da tiempo, digamos, a saborearlo, ¿no? Has dicho jugadores como Sanchís, Sí.
el Buitre, el propio Buitre, jugadores que por eso se os empezó a llamar la Quinta del Buitre. Correcto. ¿Cómo surgió ese apodo? Pues eso surgió por un artículo periodístico de Julio César Iglesias, creo recordar que fue en el periódico El País, y fue como consecuencia de que él, siendo muy madridista y muy aficionado al Real Madrid, no solamente iba a ver al Madrid, sino que iba a ver a la Ciudad Deportiva, a la cantera y tal, y digamos que nos estaba siguiendo desde hacía tiempo, y fue un artículo periodístico que él hizo en relación a una generación, a una quinta, que él estableció, y así es como surgió, ¿no? Con la cabeza visible de Emilio, pero surgió por eso, periodista. Un artículo. ¿Cómo era jugar en ese equipo del Madrid con tantas estrellas? Pues yo siempre he dicho que uno es mucho mejor cuanto mejores jugadores tengas alrededor, ¿no? Y jugar en el Real Madrid es lo máximo. Más para un chico que nació en Madrid, que su ilusión es debutar en el Madrid, y no solo debutar, sino mantenerse en el tiempo, ¿no? Pues es único, o sea, es difícil de describir. Es lo que te decía, es un gustazo, y sobre todo porque al final es una familia, ¿no? Es una familia donde compartes todo, objetivos por conseguir, y te hacen sentirte desde el primer momento como en casa, ¿no? O sea, ¿y cómo era eso de ganar un partido con el Madrid, llegando desde abajo de la cantera? Pues es lo que te digo, el día del debut, imagínate, no te imaginaba, o sea, no me imaginaba que íbamos a jugar de titulares, jugar de titular, ganar, pues es que es una sensación de plenitud total, y sobre todo también el poder jugar en tu propio campo, con tu afición, yo creo que de las cosas, el aplauso, el recibir un aplauso es algo que es difícil de explicar, pero es un sentimiento, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo es ese apoyo del Bernabéu en las grandes noches, las grandes remontadas, esas noches mágicas del Bernabéu que se suelen decir? Sí, bueno, yo creo que son épicas, ¿no? Y de hecho hay muchas a lo largo de la historia del Madrid. Yo creo que es fundamental para cualquier equipo tener esa unión, aficionado-equipo. Lo que pasa es que es verdad que quien tiene que enganchar al público es el propio jugador, es el equipo, es con tu juego, con tu intensidad, con tu... Pero ver un Bernabéu lleno y sentir ese calor es como tener una marcha más, ¿no? Como si fueras en coche y meter la sexta, pues es igual, ¿no? Te sientes en plenitud. Yo tuve la suerte de vivir esas remontadas históricas de la Copa de la UEFA, y es tremendo, o sea, porque ya no es solamente el estar en el campo, es todo el proceso desde que sales del hotel, vas en autocar, ves a la gente, la ilusión, la llegada al estadio, se te eriza la piel, son muchas sensaciones, o sea, es toda la preparación, toda esa tensión, calentamiento, muy mentalizado, y luego pues cuando sales al campo y cuando ya marcas y tal, pues imagínate. ¿Cómo es esos minutos previos cuando estás bajando por Conchaspina en el autobús? ¿Cómo se viven esos minutos? Pues con ganas de que llegues ya ahí, ¿no? Porque esos instantes previos, digamos esas horas previas, se puede decir que son no las peores, pero sí las de mayor intranquilidad, porque lo que quieres es, como se suele decir, que enseguida eche el balón a rodar. Entonces, pues es esa tensión, ese nudo en el estómago que se suele decir, ¿no? Y luego cuando empieza a rodar el balón, esos primeros minutos, es como si dijéramos, ya sueltas un poco de esa descarga, ¿no? De adrenalina, ¿no? Pero los minutos previos al partido son los más intranquilos, digámoslo así. Cambiando un poco ahora de competición, hemos hablado de la Copa de Europa, de la Champions, ahora de la Liga. Conseguiste bastantes ligas con la Quinta del Buitre y tal en tu etapa. ¿Cómo es ganar una liga, sino ganar más de 5? Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que cuando las cosas se hacen
y de ser extraordinarias pasan a ser, entre comillas, normales, o pasan a normalidad, parece que es fácil. Eso nos ocurrió cuando, de ganar la primera liga, ganamos 5 consecutivas. Claro, la quinta ya la gente pues la celebraba menos, lo consideraba como algo habitual. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando dejas de ganarla. Te das cuenta lo difícil que es, y sobre todo cuando, por ejemplo, el Real Madrid ha ganado 3 Champions seguidas. Pues imagínate, llega un momento que la tercera dices, parece que eso es lo normal, pero a lo mejor te tiras 20, 30, en un equipo como el Madrid es difícil, pero ha ocurrido. Entonces, por eso digo, es muy difícil, y sobre todo porque para cualquier equipo, pero para el Madrid, por esa grandeza que tiene, todo el mundo quiere ganarle, por lo tanto es todavía peor, más difícil, ¿no? Pues el ganar una liga es un reconocimiento muy especial, porque es a todo lo que estás trabajando durante el año, y durante un año tienes muchos contratiempos, momentos buenos, momentos difíciles que te tienes que sobreponer, y sin embargo esa vivencia interna del grupo, de estar unidos, de ir todos a una, de confiar en los momentos difíciles, es muy bonito. Es difícil, porque hay momentos muy difíciles, pero al mismo tiempo es muy bonito. Y cuando consigues ese éxito durante 7-8 meses, es una sensación de realización y de plenitud importante, ¿no? Ahora hemos hablado un poco de la etapa en el Madrid. Ahora vamos a la etapa post-Madrid. Como has jugado en varias ligas y en varios campeonatos, ¿qué, para ti es más importante? La mejor liga es la española, o...? A ver, esto, aquí cada uno vende lo que quiere vender y darle la importancia que cada uno le quiera dar. Evidentemente el campeonato español, no de ahora, sino desde hace muchos años, es una liga referente. ¿Por qué? Porque así lo ha sido, porque han jugado los mejores jugadores y tal. Decir la mejor liga del mundo, pues sería difícil de matizar, ¿no? Habría que analizar. Yo creo que actualmente hay dos ligas que para mí son las mejores, que es la Premier y la Liga Española. Y por este orden, creo que la Premier y la Liga. ¿Por qué? Porque la Liga nuestra ha mejorado muchísimo, es una referencia, pero yo creo que la Premier quizás esté un poco por delante. Por ejemplo, hay ligas que cuando yo me marché a jugar a Italia, era la mejor, que era la Liga Italiana. En este momento la Liga Italiana, pues no sé, estará en tercero o cuarto lugar, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto, afortunadamente, se han mejorado. La Liga Alemana es una liga muy bien organizada, muy buena. Entonces, bueno, pero evidentemente la Liga Española está entre las mejores. Y bueno, ya para acabar y finalizar la entrevista, porque has tenido una etapa como jugador y otra etapa como entrenador. Sí. ¿Con cuál de ellas te quedas? Bueno, me quedo con todas. En más de una ocasión he escuchado que el que ha sido jugador será jugador hasta que se muera, ¿no? Sí, creo que es así. Lo que pasa es que en la vida son etapas, y cuando uno termina la etapa de jugador, pues se termina. Y tienes que ser consciente de que esa etapa ha terminado, y si quieres empezar otra etapa como la de entrenador, no tiene nada que ver. Esto es como cuando tus padres, cuando eres crío, te dan consejos y te dicen, y tú no te lo crees, tú eres egoísta, no les haces caso. Pues esto es lo mismo. Cuando eres jugador, eres como un niño pequeño, eres egoísta, piensas en ti, tus padres piensan en ti, en tus hermanos, en la familia. El entrenador pasa lo mismo. El entrenador tiene que pensar en la familia, que es la plantilla, y no solo en un jugador. Y por eso te das cuenta cuando has pasado o cuando estás ejerciendo la profesión de entrenador, te das cuenta de la dificultad que es ser entrenador, pero al mismo tiempo lo bonito que es, porque tienes que gestionar un grupo humano, muchos egos, y son muchísimas cosas. Es una... el fútbol es una pasión increíble,
y te puedo decir que son cosas diferentes, pero son apasionantes las dos. Y la que estoy viviendo actualmente, que es la de entrenador, creo que es, fíjate lo que te diría, más plena si tienes buenos resultados. Es como más plena, no sé por qué. Quizás porque depende más gente de ti, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues es una profesión muy bonita.